Televisión Española al programa Qué Grande Es el Cine. Esta noche vamos a ver una comedia de Peter Bogdanovich que se titula Qué Ruina de Función, que está a su vez basada en una obra de teatro muy famosa que se ha representado prácticamente en todo el mundo y que nos trae por vez primera a este programa a un creador como Bogdanovich, que pertenece a un escasísimo y elegidísimo grupo de distinguidos cinéfilos, puesto que además de ser directores de cine han sido, son y serán durante toda su vida enfermos de cinefilia. Es el caso, por ejemplo, en Francia de Truffaut o de Godard o de Bertrand Tavernier, y el caso en Estados Unidos también de Martin Scorsese, personas que a pesar de haber hecho cine siguen escribiendo, preocupándose por el cine como cultura popular, como hecho cinematográfico, fascinado por otros creadores. Y en este sentido a Bogdanovich hay que realmente, uno tiene que quitarse el sombrero con él, porque desde que empezó ya con 20 y muy pocos años a trabajar para el Museo de Arte Moderno de Nueva York, haciendo monografías sobre Orson Welles, sobre Howard Hawks, etcétera, Hitchcock, yo creo fue uno de los verdaderos introductores, junto con Andrew Sarris, de la nueva corriente que se estaba gestando en Europa, la Nouvelle Vague, una nueva visión crítica sobre los directores americanos. Lo curioso del caso es que él era norteamericano, aunque de origen yugoslavo, y no tuvo que hacer ningún trasvase de cosecha, puesto que él era la herencia directa de John Ford, que es uno de sus grandes autores de cabecera. Precisamente empieza su carrera cinematográfica con un largometraje que se llama Directed by John Ford, que es estupendo, donde hay un tratamiento de la personalidad de Ford que creo que es de la que todavía muchos nos seguimos abasteciendo. Empieza su carrera con Targets, una película hecha en muy poco tiempo, aprovechando que un amigo suyo, productor, le daba al actor Boris Karloff durante 3 días para que pudiera hacer con él lo que quisiera, y alrededor de esto gestó una película. Después hizo The Last Picture Show, la última sesión de cine, con 8 nominaciones a los Oscars, 2 Oscars, y le empieza a caer el San Benito del niño nuevo prodigio de Hollywood. Todo lo cual con la próxima película suya, que es ¿Qué me pasa, doctor?, una especie de revisión de La fiera de mi niña, que es un exitazo tremendo, lo coloca en el número 1. Después Luna de papel, Paper Moon, sigue en blanco y negro, pues con un camino fantástico. ¿Qué rayos ocurrió con Bogdanovich a partir de ahí? Eso sería un buen tema que a lo mejor nos desvela Eduardo Torres Dulce, muy buenas noches, vamos a presentarnos noches esta película. Pero evidentemente, salvo algunos casos aislados, como San Jack, que es una película negra maravillosa, una especie de Rick Blaine pateando Singapur, incorporado por Ben Gazzara, y quizá Texas Bill, una revisitación de su primera película. Es muy difícil saber lo que ha ocurrido con un hombre con tanto amor por el cine, con una serie de libros maravillosos que ha escrito, algunos de ellos como ¿Quién diablos lo hizo?, Who the Devil Made It, que son entrevistas que él había hecho con directores de cine. Pero algo extraño ha ocurrido. A lo mejor tú puedes desvenarnos qué fatalismo ha perseguido a Peter Bogdanovich, sin hablar de los horrores que le han sucedido también a nivel personal. Pues es un misterio. Realmente hay aquí otro libro, Easy Riders, Raging Bulls, que es un libro escrito por un periodista americano, Peter Biskin, que revisa a una generación que prácticamente hay que reconocer que cambió el cine de Hollywood, el cine de la industria que estaba de capa caída como a mitad de los años 70. Aparecen los nombres de Scorsese, de Peter Bogdanovich, de William Friedkin, de Coppola, incluso de Nicholson, de Jack Nicholson, de Bob Rafelson, pero básicamente los nombres exitosos en aquellos momentos eran Coppola, Friedkin y Bogdanovich. Incluso formaron una compañía, la Directors Company, que se presentaba como una alternativa a la industria en ese momento. Estaban en la cresta de la ola, películas como El Exorcista o French Connection anteriormente, o Coppola, las películas de Coppola, La Conversación, con el éxito enorme que tuvo en Europa, y los títulos que has dicho de Peter Bogdanovich. ¿Qué pasó en el caso de Bogdanovich? Pues es un verdadero misterio que incluso algunos de los numerosos ya libros que se han escrito sobre Bogdanovich no logran descifrar. Lo cierto es que él quizás probablemente no supo evaluar lo que era la industria en aquellos momentos y la necesidad que tenía de hacer películas estrictamente muy personales. Adapta una novela de Henry James, hermosísima novela, Daisy Miller, y es un verdadero fracaso.
decide hacer un musical al viejo estilo con canciones de Cole Porter, magníficas todas ellas, Al fin el amor, At long last love, y es un fracaso. Decide hacer una crónica de los pioneros del inicio del cine, los Griffith, los John Ford, etcétera, etcétera, los Thomas Hines y Nickelodeon, con algunos de los actores más en moda en aquellos momentos, como los anteriores, por ejemplo, Burt Reynolds, que era un actor absolutamente de moda, un éxito en taquilla, cada cosa que hacía prácticamente en esos momentos, y es un fracaso. Y a partir de ese momento, en el año 1981, Hollywood le retira absolutamente el crédito que había tenido hasta ese momento, y quien era uno de los directores más exitosos del panorama, pues desaparece de la circulación, hasta que en el año 85 hace Máscara, una película bastante apreciable. Y después, después de éxito, pues como tú has dicho, son cosas absolutamente aisladas, incluido esta adaptación que vemos esta noche de una obra de teatro, de un vodevil, que creo que es una comedia en la que se revela, si no el talento de Bogdanovich, que yo pienso que lo tiene, por muchas y muy desgraciada que haya sido su vida artística, digamos también que en mitad de los años, bueno, pues esos años que van desde su fracaso en Hollywood hasta Máscara, pues sucede la tragedia que se enamora de una chica playboy, Dorothy Stratton, quizás una de las chicas más hermosas que se han visto en las portadas de las revistas, a la que asesina su mafioso ex marido, y ello provoca una crisis personal en Bogdanovich, en la que probablemente todavía esté por escribir esa historia, que es casi una película. De hecho, se hizo una película, Star 80, con Bob Fosse, y una de las Hemingway, creo recordar que era la que lo protagonizaba. La película que vamos a ver esta noche, insisto, que es una muestra del enorme talento de Bogdanovich para poner en escena a modo más clásico. Yo creo que habrá ocasión de hablar sobre el clasicismo de Bogdanovich, pero probablemente a la película le falte el punch que hubiera tenido de haberse hecho en otras condiciones que probablemente fueran distintas de las que se produjo. Es una obra de, como tú has dicho, un vodevil de éxito enorme. Yo creo que un vodevil muy intencionado, muy satírico. El comienzo de la película que verán los espectadores se oye una canción, Melodía de Broadway. El final de la película es otra canción del musical más clásico, No hay negocio mejor que el del show business, dos números clásicos. Y en el interín lo que van a ver los espectadores es la parte delantera del escenario, mientras que se ensaya, en un ensayo general, y la parte trasera del escenario donde se cruzan las vidas de los actores, de los que intervienen, de los técnicos que intervienen, la elaboración de un teatro hecha, yo creo que con el talento para la narración por parte de Bogdanovich, en el estilo de las comedias más clásicas, mezclando el slapstick, los tortazos, el humor de primera intensidad como el del Gordo y el Flaco, con los diálogos dichos a enorme velocidad de su admiradísimo Howard Hawks, que fue probablemente la persona que más influyó juntamente con John Ford, aunque él siempre dice que su director favorito es Jean Renoir, por encima de todos ellos, en la elaboración de películas. Creo que además los actores están muy bien, es una película muy divertida, particularmente desde mi punto de vista, todo lo que sucede detrás del escenario es lo más divertido de la película, y creo que será una buena ocasión para hablar de Bogdanovich, de su cine, de la manera en que dirige esta película y quizás de las dificultades de rodar comedias clásicas, ultraclásicas, que probablemente a lo mejor fue el gran desafío que a mitad de los años 70 emprendió Bogdanovich y que no supo resolver. Quiso ser clásico demasiado joven, a lo mejor le pasó eso también. Demasiado joven él, pero, y demasiado viejo el cine de Hollywood, sí, en esos momentos. Era otro cine. De todas maneras yo apostaría por Bogdanovich. Yo sé que nos debe una gran obra maestra y creo que la hará tarde o temprano. Juan Cobo, buenas noches. Buenas noches. Tú has conocido a Bogdanovich, te carteas con él. Si no recuerdo mal, también estaba en aquella aventura, que tampoco acabó bien, de Al otro lado del viento, la película de Orson Welles. Estaba metido ahí Peter también, ¿no? Estaba metido, y estaba metido el productor de esta película, Frank Marshall, y su mujer, Kathleen Kennedy, en esa compañía que tienen junto con Spielberg, la Amblin, que es la que produce esta película. Yo personalmente, desde Eduardo, yo nunca he hablado con él, pero es una persona con la cual tengo muchas referencias, nos hemos carteado efectivamente en tiempos, cuando los dos éramos críticos. Yo, por esos amigos que siempre iban a Nueva York cuando no podía ir nadie, pues esas monografías de que hablabas, yo las conseguí al principio, muy al principio, y son casi ejemplares únicos o muy buscados.
Y luego tuve alguna dificultad con él por una cosa que publicamos y que no le habíamos consultado, y a su vez luego me pidió para el libro de Wells una cosa que yo tenía y que Wells le dijo, oye, llama, escribe a Juan. Entonces, eso sí. Pero yo creo que Eduardo ha pasado por alto unas cosas. El problema de Boganovich, del cual está la bibliografía llena de artículos que dicen ascensión y caída de Peter Bogdanovich, qué pasó con él, eso mismo que tú has repetido, todo el mundo se lo ha preguntado, grandes críticos se me han preguntado qué ha pasado con este hombre. Yo creo que Bogdanovich no ha superado nunca el paso de una infancia y de una juventud en un medio muy, muy austero y muy pobre a la grandeza.